por aquí. Mira por Nandú, todo eso de rastro. Lo veo nosotros por aquí. Mira aquí, aquí. Mira, ¿por dónde pasó? Aquí voy, siguiendo la agua y el pozo para ti. El señor toro, velo aquí va, velo. Ahí va, siguiendo la agua y yo. Abajo, no sé dónde va. A ver si pilla el pozo. Él anda seguido. Él no para nada. Mira que tengo 79 años. Nunca tanto lobo solo como ahora. Debo matar más de 100 potos aquí en este radio. No deja nada. Cuando quiera matar a veces también. Que el mate que le puso todo damos todo junto. Esto es imposible, hombre. Soy una seria capuz. Está o demo, que no es cosa boa ninguna. No deja nada nada más. Si un mal naciendo, va en el bando, va en el bando. Está una madre de demo. El aullido del lobo, sonido que hace décadas se dejó de escuchar en gran parte de la península, ha vuelto a nuestros montes. En diversas zonas de nuestra geografía, y en concreto en Castilla-León, Asturias, Cantabria y Galicia, la población de este predador se encuentra en franco aumento. Los importantes daños causados los últimos años en la ganadería fueron suficientes para desplazarnos a uno de los grandes feudos del lobo, la provincia de Lugo. El número de lobos gallegos se mantiene con un censo fluctuante de 800 ejemplares, destacando como zonas más frecuentadas el norte y este de Lugo, el sureste de Pontevedra y Orense. El lobo ibérico es una subespecie exclusiva de la península que se extiende por todo el norte de España, a excepción de una pequeña población residual y en peligro de extinción ubicada en los montes andaluces y extremeños. Los lobos, con un peso aproximado que oscila entre los 30 y los 60 kilos, paren a finales de abril y comienzos de mayo. El cubil en el que la hembra alberga a sus crías suele localizarse en parajes solitarios en las oquedades de las rocas, donde los cachorros aguardan la llegada de sus padres, que en estos meses primaverales buscan presas para alimentarlos. La coincidencia de fechas en estos meses de las camadas de lobos con el parto de las yeguas y las vacas es el pistoletazo de salida al problema actual de los ganaderos. El año pasado mataron 33 potros, 2 becerros y 18 ovejas. Así que eso fue lo que me mataron el año pasado. Yo no sé, porque es de lo que vivimos, es de lo que vivo. Tengo 4 hijos, la mujer y yo. Es la empresa que tengo, yo no tengo otra empresa. Ni tengo otros bienes para poder producir ni otra cosa ninguna. Así que yo tengo que dar alguna resolución de estas cosas. Yo, como he dicho, yo vivo de esto. Usted ha creído, usted se cree que al final del mes a usted se le falta el sobre. Que lo que se dice al sobre es el dinero que vaya a cobrar. ¿Usted está conforme? Usted no está conforme, ¿verdad que no? Bueno, pues a mí, si yo vivo de esto y me falta esto, al fin de año, ¿qué hago yo con esto? ¿O tener este del falco, o tener estas cosas, ¿qué hago yo? ¿A dónde voy a comer yo? ¿A dónde le doy a comer yo a mis hijos? ¿A dónde le doy a comer, a dónde como yo y la mujer? La gente de la ciudad no lo va a comprender, no lo va a eso, pero ¿qué pasa en mi situación? Que después ya lo sabe. Lo que pasa, la gente no sabe más nada, la gente de ciudad no entiende más nada, que se va a cobrar al final del mes, pero si no cobra al final del mes, se lo pasan al paro y no hay paro, a ver dónde come, ¿qué va a comer? Digamos usted, ¿qué va a comer? Hay más lobos ahora que hay 2 años para atrás. ¿Eh? Y el que no lo crea, que venga a verlo, que ahí tienen las huellas y tienen los cadáveres, ¿cómo están ahí claros? ¿Es verdad o no es verdad? Y a la mañana siguiente... Ayer hemos visto allí un caballo muerto, ¿eh? Y esta mañana mira cómo está este potro, mira. Míralo, ¿eh? Por todas las partes, míralo. Esto es cosa de normal. Esto no es cosa normal.
Hechos como estos se repiten día tras día entre los ganaderos lucenses. Muchos achacan el ataque de los lobos a la llamada ganadería libre, muy extendida en Galicia. Allí, los caballos y el vacuno pacen por los montes en completa libertad, resultando ser presas mucho más asequibles que los jabalíes, también muy abundantes. Los ganaderos destacan el carácter beneficioso de sus vacas y caballos, porque se comen el bajo matorral y evitan el principal causante de los focos de incendios. Está demostrado que en los montes con pastoreo, el número de incendios es menor y, en todo caso, su extinción mucho más sencilla. Pero no todos los ganaderos dejan a sus yeguas con los potrillos en el monte. Antonio Barral gestiona una ganadería cerca de la pequeña localidad de Friol, que mantiene cercada por una malla de alambre. La primavera pasada, Antonio ha tenido más de 40 bajas entre potros y terneros. Los pocos que lograron sobrevivir se encontraban marcados por las dentelladas de la manada de lobos. Estos son los daños que nos produce el lobo en nuestras ganaderías, en los caballos que están sueltos. Y principalmente los daños que hace son en el monte, pero también en fincas como esta, con cercas y controlados, también nos hacen daño. El año anterior aquí en esta finca nos ha matado 12 potros los lobos. Ejemplo de eso es que este es el segundo potro que nace en la finca, y miren ustedes cómo está. Este potro no queda así, o sea que este potro, esta noche mismo, la próxima noche va a venir y se lo mata. Se lo mata y se lo come. Y para colmo, es la tercera cría que le mata a esta yegua. Es la tercera, o sea que le mató el año anterior y el anterior. Es la tercera. Y miren ustedes cómo está esto. Por aquí y por aquí, prueba animal, cómo sufren las yeguas, las madres de estos potros. Y además nosotros, el poco que dan estos potros, que ese ya es poco dinero lo que dan, y lo lleva el lobo. No solo los grandes ganaderos tienen bajas. Adolfo Meilán compró una yegua a la espera de vender el potrillo para ayudar en la economía familiar. Llegamos con las cámaras justo en el momento cuando el potro acababa de morir. Esto era el potro, el único potro que yo tenía. Y esta noche me lo ha atacado el lobo y estuve toda la mañana para salvarlo y toda la tarde. Y ahora se me terminó de morir. Fíjense en los destrozos que tenía, que no era nada. Pero no lo daba por 100.000 pelas. No lo daba por 100.000 pelas. Y esto es lo que hay. Las huellas dejadas en el barro mostraban la alocada carrera que yegua y potro habían recorrido por el arcén de la carretera hasta el límite entre las provincias de Lugo y Coruña. Otros ganaderos utilizan distintos métodos para salvaguardar a los terneros de los ataques de los lobos. Mira, esta es una ganadería de estabulación libre, pastoreo rotativo, y como veis las vacas tienen los cuernos y no se lo puedo sacar para defensa contra el lobo. En la campaña anterior me mataron 20 terneros y 40 ovejas. De ellas no puedo cobrar la subvención. La única solución que tenemos en estos momentos, en esta época, es los potros que hay en la montaña, que se van comiendo los potros y entonces el lobo no baja. Las cacerías de los lobos en esta región suelen producirse, en la mayoría de los casos, en plena noche. Aullando, el macho dominante agrupa a todos los integrantes de la manada, inundando los montes con un halo de vida y muerte, en el que los lobos recorren grandes extensiones con el olfato despierto a la búsqueda de presas. Una vez capturada y por riguroso orden jerárquico, comienza el festín. Primero se restriegan para eliminar los propios olores corporales e impregnan en su cuerpo el de la ternera, con el fin de no ser descubiertos por futuras presas.
Muchos pastores y ganaderos se preguntan, ¿por qué el lobo cuando ataca a animales domésticos no se limita a satisfacer sus necesidades alimenticias, devorando una sola presa en lugar de continuar matando? Existe la teoría que dice que ya en la edad de hielo y ante la precariedad de conseguir alimento, cercaban a una manada de reses salvajes para hacer acopio de capturas. La exposición de la carnaza a bajas temperaturas llegaba a constituir una despensa, donde, al igual que en la actualidad, el lobo vuelve por memoria en busca de las sobras. Infinidad de generaciones se sucedieron hasta adquirir esta pauta en su comportamiento actual. La imagen del lobo ante los ganaderos y pastores del norte de la península se va deteriorando, ya que las distintas administraciones donde habitan estos predadores no pagan los daños, exceptuando los habidos en reservas de caza. Aún indemnizando los daños causados por el lobo, serían un mal menor para los bolsillos de los ganaderos. El año pasado me mató 4 terneros y 3 potros de las crías de las yeguas. Y este año ya va con 2 terneros y 2 crías de las yeguas. Porque ¿dónde voy a quitar yo un sueldo a fin de mes? Que yo no tengo otro sueldo más que un ternero de estos, que vendemos nosotros. Pero mi hijo, ¿con qué va a mandar los hijos a la escuela? ¿Con qué los va a sostener? Si no son 2 terneros que tienen aquí de las vacas. Mi hijo no tiene otro sueldo. Tiene que vivir de su trabajo y sembrando unas patatas y sembrando tal. Y si tiene un ternero para arreglar su vida. Pero con los impuestos hay que pagarlos. Pero si nos pagaran los daños, claro, pero si nosotros, si a uno nos compensa, porque a lo mejor este ternero, claro, hoy mismo dice, bueno, ¿este ternero qué valía? 40.000 pesetas. Bien, 40.000 pesetas. Pero este ternero lo tenemos nosotros aquí y no nos cuesta nada y nos da 80.000 pesetas en el mes de septiembre. Igualmente, hay un gran número de propietarios que no admitirían los pagos para no acomodar sus vidas a este sistema. El lobo controla y depura los ecosistemas, predando a aquellos animales poco adaptados al medio en que se desenvuelven, como son las reses domésticas. Es el problema principal en su relación con el hombre y al que no se puede culpabilizar, pues ante todo este animal es un gran predador. Esta especie ha logrado sobrevivir durante siglos a los envites exterminadores del hombre, pero capítulos ya casi superados en la guerra sin cuartel hacia el lobo pueden volver. Los cepos loberos eran las herramientas con que los tramperos cubrían los pasos y con los que hasta hace poco tiempo cobraban recompensas por matar al lobo. El lazo de cable acerado es otro de los medios no selectivos e igual de peligroso para especies en peligro de extinción. Pero si cepos y lazos son utensilios prohibidos, existen otros dos medios mucho más desastrosos que también se han utilizado a lo largo de los años para la erradicación de todo tipo de predadores. El veneno, y más concretamente la estricnina esparcida en pequeños trozos de tocino o sebo, ha sido práctica habitual a lo largo de muchos años en los montes de la península ibérica. El daño que se puede causar con estos cebos, no solo al lobo, sino también a todas las especies que le rodean, es incalculable. Muchos osos, de los pocos que nos quedan, han desaparecido por esta causa. Pero el mayor acto vandálico es el conocido por cerillazo, tan de moda desafortunadamente en nuestros días.
además de las catastróficas destrucciones de hábitat que el fuego origina en nuestros bosques, la filosofía de este terrorismo de la naturaleza es eliminar y desplazar el problema lobero a otra región. La batida es la modalidad de caza que se autoriza en Galicia, siempre previa solicitud por parte de los ganaderos y una vez que la guardería ha supervisado los daños. El día señalado, todos los pueblos afectados se congregan para dar comienzo a este tipo de caza tan arraigada en los ambientes rurales gallegos, la batida. El terreno a batir oscila entre 5 a 10 kilómetros. Los que comienzan desde las aldeas más alejadas suelen ir provistos de caballerías y a todos se les reparten los cohetes imprescindibles para levantar a los lobos de sus encames. Los foguetes, como los llaman en Galicia, se encienden matemáticamente siempre en los mismos lugares. Son normas heredadas de padres a hijos a lo largo de los años. El fin no es otro que hacer pasar a los lobos por los puestos. Aún así, en la mayoría de los casos, debido a la espesura del terreno y a su astucia, muchos lobos consiguen eludir el cerco. Mientras, en los puestos impera el nerviosismo. Nuestro joven protagonista no tenía claro si utilizar el visor. La responsabilidad de no fallar el disparo, bajo la amenaza de una descomunal bronca por parte de los ojeadores, en su mayoría ganaderos, pesa como una losa en estos momentos. Chaval, ahí te va por el camino para abajo, lobo, hombre. Tíralo, hombre, ahí está. Ahí lo tienes, tírale. ¿Lo viste? Entra. Voy a ver si le di. Pues este ainda esta noite matou un aí arriba. Como te entrou o lobo? Por que parte? Vino de arriba, de aí? Bajaba o resto, por el camino. Todo por el camino. Estaba allá atrás. Cuando encaré, ya nada más encarar, me dio a ver y se metió para el monte. Le tiré allá entrando, justo al entrar le tiré.
Este ya no mata más potros, vámonos. Han pasado otros lobos para pa abajo y vámonos ya. Ver, para que vale. Están esperando los otros. Venga, va. Vale. Los otros que van están esperando adelante. Vamos. Pasa. Venga. Pasa. La efectividad real de las batidas no es cazar un número elevado de lobos, ya que, como comprobamos, la mayoría escapa. Más bien tienen un carácter regulador en su población, y a su vez, la administración evita que nadie se tome la justicia por su mano. Además, las batidas surten un efecto tranquilizador en los ganaderos, que ven cómo se toman medidas y participan en ellas, algo que notamos en el semblante de estos hombres. Con estas sensaciones, nos despedimos de estas tierras con un solo deseo: que la rivalidad ancestral entre ganaderos y lobos termine. Ninguno de los dos son culpables.